Uno debería como pintor acostumbrarse a pintar cualquier condición de luz, eso para mí es cierto, o sea, la versatilidad que tiene que tener uno como pintor, pero también entender la luz como aquello que puede comunicar una historia a través de la manera como describe el objeto, y en esa medida estar siempre pendiente de buscar condiciones de luz que puedan enfatizar esa manera como uno quiere presentar un objeto, como uno quiere presentar la tridimensionalidad de un objeto.